Ahí está Pau, nos vamos. Una nueva etapa. Pero eso, a mí me da como miedo porque hemos estado viendo vídeos de cómo montar el coche en un remolque. Pau dice que va súper bien de sueños. Aquí está la camioneta y el coche. Aquí os iré enseñando los diferentes paisajes. Estoy acojonado ahora. ¿Estás acojonado? Primera vez montándome en el camión. Creo que se me ve, ¿no? Sí, te veo, sí. Hoy es el día de la mudanza. Es bastante grandecito y pensás que ahí tenemos que llevar el coche. Así está ahora mismo empaquetado. Nos despedimos de Lidia. Estoy bajando al coche. Ahora el plan es conducir hacia el sitio donde nos ponen el remolque. Evidentemente Pau tiene que llevar el camión y yo voy a llevar el coche. Y nos vamos uno detrás del otro, esperando que todo vaya bien, que es un viaje súper largo. Y a ver qué tal se nos da. Venga. La 1 de la tarde. Y ahí está la camioneta. Estoy esperando a Pau, que ha ido seguramente a darle nuestras llaves a Lidia, porque los del edificio se ve que están en el descanso de comer. Seattle nos está despidiendo como es debido, ¿eh? Lloviendo. No me puedo creer, creo que no somos conscientes de que ya no vamos a vivir en esta calle. No sé, es como que no... No sé explicarlo. Y ya está, a ver si sale Pau. Llegamos a montar el coche bien, espero que nos ayuden. Porque es eso, ellos no dicen que te ayuden. Nosotros estamos diciendo como que vamos a recogerlo y vamos a pedir ayuda. Pero eso, a mí me da como miedo porque hemos estado viendo vídeos de cómo montar el coche en un remolque. Y no es tan fácil como parece. O sea, o al menos nosotros, pues eso, de no haberlo hecho nunca, nos da como miedo. Así que a ver si nos ayudan y todo sale bien. Ahí está Pau, nos vamos. Empieza una nueva etapa. Un camión bastante grande, creo que se me ve, ¿no? Sí, te veo, sí. Tengo ganas de llegar y ya relajar, tío. Nos están despidiendo como se merece, ¿eh? Sí, sí. No te da nada de pena, a mí sí. A mí me da pena que no nos hemos despedido de ningún sitio que nos encante, ¿sabes? Bueno, ya solo quedan 5 minutos. Parece que llueve muchísimo por aquí, ¿no? Un poquillo. Joder, yo tengo el cristal lleno. También es de la porbaria que levanta tu camioneta. Con cuidado, tío. ¿Vas tenso? No, con el coche colgando no lo sé, pero así voy bien. Ahí está ya el tiempo, ¿vale? No lo veo aún. Supongo que igual me lo tapas tú. Bueno, voy a ir al lado de los remolques, ¿vale? Vale. Sí, me voy a aparcar aquí y voy a decir que me ayude con el remolque, ¿vale? Vale. Te espero en el coche entonces, ¿sí, no? ¿Me dejas allí en el coche? Tráela conmigo. Llevo, ¿vale? Sí. Vamos, chico. ¿Cómo me sí, chao. Yo estoy metida en el coche, pero esto es lo único que está pasando ahí detrás. Está nuestra furgoneta y por ahí está Pau. Aquí está allí también esperando pacientemente, que no sabe qué está pasando. Y nada, a ver si podemos partir rápido, que ya mismo se va a hacer de noche. Primera vez montándome en el camión. Y este es el room tour del camión. Hay que... Por supuesto, subir un gran escalón y por dentro, pues eso, 3 asientos, bastante amplio. Y hasta están terminando, wow, súper amplio. Están terminando de montar el coche, o sea, ya está montado, lo están atando básicamente. Ahora a rezar que tengamos un buen viaje, que todo sea tranquilito. No tenemos ninguna prisa, así que no hay que correr. O sea, no queremos parar de noche, queremos hacer como mini siestas, pero no queremos parar a dormir en hotel ni nada, porque nos da miedo, pues eso, el coche remolcado, no sé, nos da inseguridad. Pero ya veremos lo que pasa, porque son las 3 de la tarde y todavía no hemos salido. Esta última semana y la semana anterior hemos dormido bastante mal, así que llevamos como mucho cansancio acumulado. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo eso, lo más rápido posible, pero tranquilo, sin correr, sin llevarnos al extremo. Igual, mientras duerme Pau, yo estoy despierta, controlando, no sabemos. Pedazo de espejo retrovisor, ahí está el coche. Estoy acojonado ahora. ¿Estás acojonado? Hasta que no me metan en la autopista. Si quieres, lo que podemos hacer es dar una vueltecilla por una... ¿no? Y te que acostumbras un poco. Yo creo que ya hay que poner nuestra nueva dirección. No, Pau, yo creo que... Que antes, no te preocupes, que antes de llegar a... Antes de llegar a la autopista tenemos un buen rato de... Más que nada frenar, que sí, que sí, que sí, que sí. Que supongo
que no tiene que ser lo mismo. Ajá. ¿No? ¿Te han dicho alguna recomendación? Que no lo desenchufe yo mismo. ¿Y para conducir y así nada? No, no, que vaya safe y ya está. Nueva dirección y en camino. Primer bocadillo para Pau. Yo el primero ya me lo he comido mientras esperábamos a que nos montasen eso. Y ya estamos en la I-5. Ya estamos en la carretera, en la autovía que nos lleva a Los Ángeles. Y poco más hay que decir. Ahora mismo marca el reloj 17 horas 45 minutos. Hemos hablado con la madre de Pau ya antes de que se fuesen a dormir. En mi casa creo que ya están todos durmiendo. Hablé antes de salir del piso. Y no sé si voy a grabar mucho dentro del camión, porque ahora no hay ruido porque apenas nos estamos moviendo, hay un poco de atasco, pero cuando estamos en movimiento es tremendo el ruidazo que se monta aquí dentro. Así que bueno, aquí os iré enseñando los diferentes paisajes que vayamos viendo, las paraditas que vayamos haciendo y sobre todo la llegada, que llegamos a casa de Rebe y José. Vamos a ir a nuestra casa a dejar las cosas seguramente, pero hoy nos quedamos a dormir, bueno, hoy, mañana ya. Nos quedamos a dormir en casa de Rebe y José para descansar y estar tranquilos. Y con la calma, pues, el fin de semana ir a la nueva casa y pues armar la cama, instalándonos poco a poco. Como ya he dicho, no tenemos ninguna prisa y esta última semana han sido como demasiado intensa. Así que la prisa que nos hemos dado por montar caja no nos la vamos a dar para deshacerla. Y ya está, eso, qué buen viaje. ¿Y cómo es el santo este de los viajes? No me acuerdo, ¿Gabriel? No me acuerdo, pero me acuerdo cuando íbamos de campamento, ¿qué? ¿Nicolás? ¿Pau? Cállate, no. No me acuerdo, pero había un santo para los viajes y cuando íbamos de campamento siempre le rezábamos a la ida, bueno, y a la vuelta también, cuando nos montábamos en el autobús o en mi coche. Así que nada, aunque no me acuerde el nombre del santo, pues que nos acompañe en este viaje, que todo vaya bien. Y ya está. Estamos en una gasolinera en mitad de Oregón. Aquí está la camioneta y el coche, todo en regla. Y aquí tenemos a Pau y a Gigi. Gigi intentando hacer caca. ¡Haciendo! Campeona. Y Pau comiéndose un bocadillo, que tenía hambre. ¿Qué hora es, Pau? ¿La una y algo? La una. La una y media de la mañana. ¿Cuántas horas llevamos de viaje? Desde las 3 de la tarde. Bueno, realmente saliendo de casa, que habremos salido de casa. Bueno, pero de viaje, viaje. Está lloviendo. O sea, no para de llover en todo el viaje. Ha llovido y a tramos ha sido terrible. O sea, llevamos como más de 10 horas, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Casi eso, 11 horas de viaje. No, 11 no. 10 horas de viaje. Y hemos parado dos veces. Una a poner gasolina y hacer pis y ya está. Plano súper rápido. Y otra a revisar que el coche estuviese bien, porque Pau ha visto que se movía una de las cosas que protegen la rueda. Y íbamos un poco intranquilos y ya justo han llamado mis padres desde España y ha sido como el momento de estar un poco tranquilos hablando. Y nada, habremos parado con mis padres, ¿cuánto? ¿10 minutos? Más o menos. Que Pau ha ido a hacer pipí también. ¿Me das un poquito de papel de para sacarle que se meta? Sí, toma. Tenemos frío. Yo tenía un momento de crisis de sueño que creo que me he dormido como 20, 30, 40, 45 minutos. No ha llegado una hora, eso seguro. Y luego me he despertado un montón. Pau dice que va súper bien de sueños, ha estado bebiendo no sé cuántas bebidas. Bueno, no sé cuántas, una Coca-Cola, ¿no? Tenía pensado Red Bull, pero al final no está bebiendo Red Bull. Sin Red Bull. Teníamos pensado eso, pues parar y dormir en el coche un par de horas y luego continuar, pero como que estamos bien, vamos a continuar hasta que el cuerpo aguante y si no, pues parar más de madrugada y ya está. Eso es todo. Cuenta si quieres, hay un montón de áreas de servicio. Cada 40 minutos o así hay áreas de servicio y ese era el plan, en plan parar en sitios de estos de camioneros, como que no sea una gasolinera que esté sola en mitad de la nada, eso nos da como más mal rollo. Pues un área de servicio al final es como que hay más gente como tú que está parando a dormir. ¿Qué hueles tanto? Y ya está, yo creo que me ha dado hambre de ver a Pau y voy a comerme un bocadillo. Hice estos bocadillitos de rúcula, tomate y mozzarella vegana, los que nos llevamos creo que la última vez de excursión. Y luego hice hummus, creo que esto ya lo enseñé en el vídeo anterior.
Acaba de estar aquí Pau durmiendo la mona. No, hombre. Descansando 2 horas y media. Y yo he estado rezando, contestando mensajes en Instagram. Y literal estamos en un área de descanso. Un área de descanso de camiones. Por ahí hay gente estirando las piernas. Y nos vamos. Pone que tardamos 9 horas y 20, que serán más porque vamos a una velocidad más lenta. Así que venga, en camino. ¿Sabes cómo está? ¿Qué? ¿Frío? Hace frío. Sí. Y a ver si se va a hacer al baño. Y a ver si quiero venir esto. Nos acordamos de vosotros un ratito más tarde, son las 7 menos cuarto y ya tenemos el cielo azul. Vamos a parar en la gasolinera a echar gasolina. Ahí viene Pau con su Red Bull. ¿Y qué más traes? Solo Red Bull. ¿Y vas a conducir tú?